Hola gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Soy Mr. Fulgencio, el abuelo de los videojuegos. ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en la serie The Hunting Ground, ¿sí? Survival Horror en este mes de Halloween. Una previa de lo que va a ser Halloween, entonces decidí hacer este juego. Estamos en el segundo capítulo. Y no lo vamos a hacer muy larga la presentación. Ya vimos el tráiler, que no lo quise mostrar en el primer capítulo porque tenía unas cositas ahí que son un poco de spoiler de lo que después vimos en ese primer capítulo. Entonces lo puse ahora para que quede grabado, que una excelente cinemática. Y bueno, ya conocimos, aunque no los hayamos visto a todos los personajes, no sé si habrá más personajes, pero por lo menos conocimos varios personajes del juego, aparte de Fiona, que es nuestro personaje principal, y su perro, que ahora ha sido aliado, Hewitt. Tenemos al grandote, este onda jorobado de Notre Dame, que es de Vilitas, que nos está persiguiendo por todos lados, y tenemos a Daniele. Que si bien no se la nombra en el juego, nunca le pronuncian el nombre a ella en el juego, pero bueno, sabemos que se llama así por la información que hay. Y Ricardo, son los tres personajes. Aparte, hay otro más que nos habla y que todavía no hemos visto en teoría y que hace como que nos defiende, vaya a saber, ¿no? O sea, no, todavía no sabemos nada. No está ni siquiera claro. Este juego es así, empieza. En el medio del castillo, en el medio de la nada, sin muy poco conocimiento, tenemos que ir descubriendo. Sabemos que los padres fallecieron en un accidente, que aparecimos ahí, que ese castillo es nuestro, heredado, el castillo Belli, bueno, la familia Belli, y por lo visto ambientado en una Italia del norte por los nombres, y no mucho más. Sabemos que somos, que tenemos a Sof, que vendría a ser como en la alquimia, porque tiene mucho de alquimia este juego, vendría a ser como una sustancia o una energía vital que tienen algunos seres vivos, muy pocos, y que es muy buscada por lo visto, y bueno, así es en la alquimia. Y bueno, parece ser que esta chica Fiona es poseedora de la sopa. No es mucho más que eso lo que se sabe. Y bueno, acá estamos, vamos a seguir. Habíamos quedado en que estábamos en nuestra habitación y vimos que un perro estaba abajo, atado, y ahí cortamos. Vamos a ver qué hacemos. Seguramente vamos a ir a tratar de rescatarlo y demás, ¿sí? Nada más, seguimos con el capítulo número 2 de Hunting Ground. Bueno, aquí estamos, Hunting Ground, capítulo 2. Habíamos quedado aquí en nuestra habitación se podría decir, donde habíamos visto al perro ese atado allá abajo. Y bueno, vamos a ir a rescatarlo, ¿no? Ya es de noche. En realidad, el juego dice está anocheciendo, pero siempre la atmósfera es bastante oscura, ¿no? Vamos a ver, el perro estaba allá abajo de todo, a todo un árbol. Así que hay que bajar por estas escaleras seguramente. Y por ahí se escucha que llora. Allá está, mira. El tronco del árbol está rodeado de un círculo de alambre grueso. Y nunca podré olvidarlo. El pobre animal tiene un alambre atado. Está hundido profundamente en el cuello del perro. Vamos a saltar. ¡Qué perrazo! Go now and don't get caught this time. Qué bueno. Go.
Esa marca en la espalda de la chica, no sé si es producto del accidente que tuvo o será algo que ella traía de antes. Por algo la muestran, ¿no? No puedo creer que haya gente capaz de hacerle algo así a un pobre animal indefenso. Y ese hombre, tan grande y monstruoso. Quiero escapar de esta pesadilla lo antes posible. De pronto nos vamos a ir a la habitación, que me parece que es el lugar más seguro ya de noche. Esa puerta. Ah, esa puerta habíamos ido al principio y estaba cerrada con llave. Ahora veo que se abrió o alguien la abrió, ¿no? Por las dudas no voy a ir. No ya. Está oscuro ahora, mejor me quedo acá. No sé si se podrá dormir. ¿Cómo será esto, no? ¡Oh! Muy grandote. Debilitas. Pulsa arriba en el joystick analógico derecho para ordenar al perro que ataque. A ver. ¡Ah, qué bueno! Le morimos la mano. Ahí se va, mira. Tenemos un amigo, tenemos un amigo. Bueno, qué bueno. Nosotros salvamos a él y él vino y nos salvó a nosotros, ¿no? Thank you. You saved me. Come here. Come on, boy. Los perros. What's your name? Claro, el perro que saltó al principio del juego, que encontramos el collar, que se llamaba Huey. Well, hi, Huey. Qué bien, bueno, tenemos un amigo, parece. Órdenes adicionales del perro. Huey se ha hecho amigo tuyo, puedes darle varias órdenes con el joystick analógico derecho. Orden arriba, modo normal, rastrea los alrededores. Modo batalla, ataca, que es lo que hicimos recién. Y mientras muerde el enemigo, pulsando arriba, lo va a morder más todavía. Orden abajo, modo normal, lo llamamos para que venga. Y si está mordiendo al enemigo, pulsando abajo, lo suelta. Orden izquierda, regañar. Si Huey comienza a desobedecer, te regaña por sus actos. Esto afectará la forma en que, claro, si lo empezaba a retar, se vaya a la mierda el perro. Y orden derecha, elogiar. Si Huey responde especialmente bien a un comando o hace algo loable, puedes elogiar sus acciones, para que aprendas también. Esto afectará la forma en que a Huey reaccione de ti. Si elogias a Huey cuando esté cerca, recuperará un poco de energía. R3 ordena a Huey que se siente y se quede donde está, y si no, en modo batalla le ordenamos que espere. Le va a dar más poder de ataque. A veces, en función de las circunstancias, puede que Huey ignore algunas órdenes. Mierda. En esos casos intenta acercarte a Huey y vuelve a darle la orden mientras estás cerca de él. La orden regañar, usada en el momento adecuado, también puede ser útil en esta situación. El momento adecuado, ¿de cuándo es?
Perro ha sido guardado en tu archivo. Bueno, a ver, vamos a probar esto. Ahí está el perro. A ver, vamos. Eso es una caricia, sí. O sea, bien. ¿Acá? No. Eso es regañar. Ajá. Acariciando de nuevo. Así que ya está, ¿qué le pasa a decir perro? Good boy. Bien, mueve la cola. Ahora, orden arriba que busque en los alrededores. No hace nada. Ahí está, bien, se puso a buscar. Bien. Y este lo llama. Huey. Eso para darle órdenes, que vas ahí, eso, que humee y demás. Mira, ahí encontró algo. Un medallo. Y acá te felicitamos. Huey. Bien. Y después tenemos, a ver, vamos a llamarlo. Come on. Bien. Y tenemos esta que sería sentar. Sech. Ahí está, Sech. Bien. Bueno, ya que estamos con el perro, podríamos recorrer la parte de abajo del jardín, que esa parte hay algunos jarrones y demás que ahora que aparte podemos dar patadas para romper, seguramente debe haber cosas ahí. Se habría que terminar de recorrer esa parte. ¿Sigue? Sigue. Bien. ¿Me sigue? Come on. Veo que cuando ladra, me sigue. Vamos, a ver, por acá. Ahí está, sí. A ver, empiezo por este lado. ¿Qué hay por acá? Allá. Mira, una cosa. La zona está llena de jaulas vacías. Quizás esto era una especie de perrera para guardar animales. ¿El perro? Come on. Okay. ¿Viene? Come on. ¿Parece? Huey. Camomila, bueno. Vamos a dar una miradita, a ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la llave agrietada. Esta llave, una placa metálica que se ha partido en dos. Las letras RE están grabadas en la placa. La hemos encontrado en el piso, al lado de un, como una especie de interruptor o de un, qué sé yo. Donde había para poner llaves, de estas llaves que se usan para, como usamos con el golem. Y está rota. Probé de ponerla, obvio, no la aceptó. Tiene las letras RE puestas ahí. Y está puesto como especial, o vendría a ser como un objeto de misión, ¿no? Después tenemos objetos, polvo de antimonio, terrón duro de lanza y explotará al chocar. Escaso poder de ataque, pero aturde a los enemigos. La banda, que es para reducir el pánico. La muñeca de porcelana, que es la que tiró debilitas, que ahora piensa que la muñeca somos nosotros. Eso se puede, veo que se puede equipar. ¿Para qué se podrá usar? No sé. Pero sin duda que si la llevo equipada, el olor va a hacer que me siga debilita, ¿no? La gargantilla de obsidiana, que la tengo puesta, que hace que los luminiscentes no me persigan tan fácilmente. Camomila, que es para recuperar energía. Este, como el otro antimonio, nada más que más poderoso. Pollo seco, para darle de comer al perro, le da energía. Y los medallones estos, que son para componentes alquímicos, todavía no sabemos nada de eso. Pero sin duda que hay mucha de alquimia en este juego, así que seguramente después podremos unir medallones con otras cosas para hacer otros.
otros ítems y demás, ¿no? Acá ni más nada. Vamos para el otro lado. Kiwi, ¿sigue? Sí. A ver, ¿qué puedo ir? Para acá. ¿Qué hay para acá? Ah, ya está, esa puerta con una caja. Y acá había un hueco. Que no me dejaba pasar. Hay un agujero, pero es demasiado pequeño para mí. Pero no para Huey, supongo. A ver si me hace caso. ¿Qué pasa? Ahí va. Ah, mira, ahí pasó. Se ve del otro lado. Ah, corrió la caja que no me dejaba abrir la puerta. Qué bueno. A ver, vamos a felicitar. Good boy. Algo. Ha obtenido bola. Bola, ¿qué es? Pelota para jugar con tus amigos caninos. Ah, debe ser para tirárselo al perro. Que juegue, ¿no? Bueno, no sé. ¿Dónde está esto? Cuando yo era así hay que saludar. Good boy. Acariciar. Good boy. Huey. Go, Huey. ¿Por qué no ataca el otro? Claro. Come on. Go, Huey. Go, Huey. Good boy. Ataca solo uno de las cosas. Go, Huey. Vengo a atacar al otro. Ah, había algo ahí, por eso no lo atacaba. Medallón viola. ¿Qué es medallón viola? ¿No? Medalla de profesor King. Se usa para crear objetos para perros. Sí, estas cosas a ver qué hay después creándolas. Bueno. ¿Viene? Hay que felicitarlo. ¿Qué más tenemos? A ver, por acá no hay nada. ¿Viene? Good boy. No, sí. Come on. No hay, bueno. ¿Allá? Mira, me pierde la cámara por ahí. Ahí está. ¿Qué es la base? ¿Patio? Ah. Ahí va. Carne seca. Dice para el perro. No hay nada. No.
Bueno, esto parece más un ambiente que no es realmente un entrenamiento para perro, ¿no? Debe ser para que nosotros aprendamos a manejar un poco los controles del perro, debe ser eso. Come on. A ver si me sigue, ¿no? Calculo que ha sido eso. Bueno, ¿qué más hay acá? A ver. Para allá fui, no hay nada más. Para acá. Para allá fui. Para este lado. No, el árbol. Ah, sí, para este lado no fui. A ver, para acá. Mira, hay una por ahí. Se me perdió el perro. Huey. Parece que grandote. Por acá dijimos, ¿no? Que había un... Ahí está. No. A ver, una parte. Ahí está. Magnesia. ¿Qué es magnesia? A ver. Magnesia. Creada al usar extracto de magnesio. Se usa para ponerlo en el suelo. Si un enemigo la pisa, la magnesia explotará y le hará daño. Bueno. Es para defenderse, ¿no? De cuando nos ataque el grandote y alguna cosa de eso. Bueno, aquí abajo no hay nada. Vamos al entrepiso ahora. Que había por acá. Porque allá había jarrones cuando... En el capítulo anterior. Acá. Pero paraditas. ¿Qué clase de habitación habrá otro? No se lo he visto. Puedo ver el parpadeo de las velas en el interior, pero está muy oscuro para ver algo más. Medallón, ya veremos. Y eso es. ¿Qué pasa, perro? Good boy. Bueno, y ahora acá podemos ir a ver. Siga. Podemos ir a ver esa puerta que se abrió, que estaba cerrada y que vimos que se abría, ¿no? En una cinemática. Alguien la abrió. Come on. Bien. Allá arriba hay algo. Lejos, no lo veo bien. No tenía nada. Che, ¿y si le mando al perro? ¿Subirá? Go, Huey. Ah, sube, mira. ¿Qué es eso? Has obtenido marioneta rota. A ver. Debe ser una... Bueno, tiene una llave. O sea que se usa para abrir algo, ¿no? Ahí tiene el icono de la llave. Sus hilos están cortados por varios lados, dejando inservible a la marioneta. Bueno. Ya veremos dónde la usamos. Una marioneta. Para algo se va a abrir. Hay que elogiarlo porque se subió allá arriba y bajó las cosas. Good boy. Bien. Sí, que me siga eso. ¿Qué más tenemos por acá? Una puerta. Acá brilla algo. Hay una puerta. Bueno, la puerta cerrada. No hay nada. Acá brilla algo. Medallón. Si está por apagar esos faroles, voy a quedar en la oscuridad, me parece. ¿Qué más hay acá? Puente. ¿Dónde ando yo? Che, porque acá tengo un mapa, pero la verdad es que el mapa que vi no me dice mucho, ¿no? Estoy en el jardín del castillo Belly. Ah, capaz que sea la salida del castillo esa, ¿eh? Pues estamos a la altura del jardín. Y ese pasillo como que me lleva afuera, mira. A ver, che. Come on.
puede abrir? Uy, ¿qué pasa? Olvídate, no vas a salir así nomás, ¿eh? Cuando caminan así para atrás es un peligro. Sí, no pasa nada. Go, Huey. ¿Qué apreté? Llorisqueas porque tenés que ir y... Bueno, aquí no hay más nada. Si llorisqueas porque tenés que ir y acariciar. Come on. Ahí seguro que me sigue. Ahí viene. Bien. Bueno, acá abajo no queda más nada. Está para ir a la habitación. Allá ya fui. Vamos para arriba. Bueno, hay un grandote. Debilitas. Bueno, vamos a grabar. Hicimos bastantes cosas. He logrado aumentar el tiempo, guardar partida, sí. Acá. Sí, vamos a describir. Ese 11 y 12 que están grabados son algunas pruebas que estuve haciendo yo, porque estoy recorriendo un poco el juego, ¿no? Probando para no andar tan perdido. Si bien se te escapan muchas cosas, pero por lo menos tener una idea. Tiene un millón de habitaciones esto, entonces uno se pierde. Vamos a salir por acá. Uy, este no viene. No está en peligro. Good boy. Vamos. Huey. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Acá tenemos la escalera esta que me llevaba a una puerta que estaba cerrada. Vamos a ver si sigue cerrada. Esta puerta estaba cerrada. Sigue cerrada. La puerta cerrada con llave desde el otro lado. Bueno. Y después acá no íbamos a ningún lado porque teníamos como una despensa ahí que guardan trastos, cosas de lavar y nada más. O sea que para este lado no hay nada, por lo menos hasta que se abra esa puerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir para el otro lado. Nos queda otro, para que la puerta de allá. ¿Me sigue? Sí. Acá andaba el grandote hace un rato cuando nos corrió. Aquella puerta también está cerrada. A mí no vine. Por ahí voy muy rápido. Good boy. Ahora sí viene. Esa puerta cerrada, dijimos. Y para acá teníamos esta puerta que ya entramos. No hay más nada. Acá tenemos la puerta. El pasillo que lleva al ordenador donde se hacen las llaves. Y ya hicimos una. Y esto que era el laboratorio donde estaba el golem y que tiene una salida que era por este lado. Come on. ¿Va a venir el perro? Ah, sí. Se puso como la dana. Bueno. Y acá teníamos para bajar esa escalera que no lleva a ninguna parte. Y esta escalera, ¿y cómo baja el perro? Lo hago saltar. Ah, y eso está brillando ahí. ¿Cómo saco ese objeto? ¿Saltaré el perro, che? A ver. No, ahí me voy a bajar yo. No. No quiero bajar, no. No me quiero ir sin el perro. A ver, che. Sí. Go, Huey.
limpio el otro medio. A ver si lo acaricio un poco. ¿Saltará? Huey. A ver si le digo que salte. Go, Huey. Ajá, mira. Una señal. Ah, qué bonito. Has obtenido medallón álbum. Bueno. ¿Qué es medallón álbum? Objetos. Medallón álbum. Medalla de proceso alquímico. Componente alquímico de alta calidad. Bien. Ya veremos cuándo lo puedo usar. Bueno, ahora el perro está abajo, entonces sí lo puedo bajar. Ahí está abajo esperando. Che, se me atención que no me haya aparecido el muñeco que tengo. Ya nada. Hay que felicitarlo, che, por el salto que hizo. Good boy. Este que sería como otro jardín. Primera planta, o sea, estoy más arriba que el jardín. Es como un jardín, un patio de la primera planta. No sé qué significan esas cruces. Ni idea. Ya veremos. Bueno, ¿qué más? Estamos a puerta que ya hemos entrado. Este pozo, que ya lo vimos, que está tapado. Y acá no vas a ningún lado. O sea que entremos por la puerta. Y vemos qué onda. Esta la habíamos abierto con una llave. Come on. Me sigue este loco, ¿no? Claro, acá estuvimos. Y hay un reloj. Esto que... Escucha. Esto que abre algo en algún lado. Bueno, es muy típico en muchos juegos esto, ¿no? Hay que poner algo pesado ahí. ¿Ves? Para que quede bajo. Y yo lo puedo usar. No sé qué es todavía, pero... esa silla se puede agarrar. ¿Por qué hay una silla aquí? Capaz que... hay una silla normal, ¿no? No, pero no me deja agarrarla. Bueno. Vamos para acá. Perro. Come on. No viene. estuvo pisando ahí. ¿Dónde está? ¿Vas a seguir? Sí. Hay una puerta que todavía no la podemos abrir, que no tiene pomo, no sé qué mierda. Come on. Y acá teníamos. Esta es la entrada a la cocina. Y esta, creo que era acá, a ver. Claro, acá donde está el coso este que hay que poner una llave, seguramente, que es la llave rota que tenemos, que dice RE. Y allá... ¿dice algo en la puerta? Está con llave. Vaya, la puerta está cerrada con llave. ¿Y ahora cómo abro esto? Y sí, con la, seguramente con la llave que tenemos que fabricar. Bueno. A ver si está bien. Ah, sí. Vamos, perro, contéstame. Bueno, cocina entonces. Cocina entonces, vamos a ver. En la cocina estaba el grandote que nos persiguió, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos el perro. Ahí hay algo que brilla, ya lo había visto antes, pero después no pudimos entrar porque nos corrió el gordo. Allá atrás, esta es una bajada que es donde encontramos el mapa. Para acordarme, ¿no? Porque es tan laberíntico esto. ¿Qué más teníamos? ¿Qué pasó? Me parece que hay algo. Ah, mirá, Daniela. Semejante olla, ¿cuánta gente hay en la casa? Hasta ahora vimos a Ricardo. ¿Qué es esa? Esta Daniela y el gordo, claro, el gordo come mucho, ¿no? El grandote. Bueno, y el perro está ladrando, está como gruñendo, ¿no? Parece muy ocupada preparando. No me deja pasar a buscar eso que está ahí arriba. Quizá no sea el mejor momento de entablar una conversación. Bueno. Y aquí la puerta entonces, a ver a dónde nos llega. No viene el perro, puta madre. Anda como enojado el perro. A ver, che. Good boy. Mira cómo anda. Good boy.
Sí. Come on. Armas. Se ve que le tiene bronca a la doncella esa. Bien, acá se abrió. Ah, acá creo que me había asomado y me fui después. Mucho candelabro, ¿eh? Good boy. En esta mesa hay muchos candelabros. No creo que esté imaginando cosas cuando digo que en este castillo pasa algo. Y no, si te corren para... Acá arriba hay algo. Allá hay una puerta. Has obtenido llave agrietada. Ajá. Será el otro pedazo. A ver. Objetos. Llave agrietada. Una placa metálica que se ha partido en dos. Las letras ST están grabadas en la placa. O sea, tenemos ST y esta R. REST. Sí, porque si no sería ST STRE. STRE, no. REST. 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 Descansar. REST. RESTROOM. Baño. Bueno. Lo que podríamos hacer, ahora que tenemos las dos palabras, es armar hacer una llave nueva. Con el ordenador. Fabricar una llave nueva que diga REST. Si el perro... ¿qué pasa? Good boy. Acá encontró algo. Estaba buscando. Siempre encontré medallones el perro. Qué bueno. Huey. Vamos a acariciarlo. Good boy. Bueno, así que podríamos fabricar esa llave como fabricamos la del tótem, la del golem. Acá tenemos ahora la palabra, que es REST. Si es que esas dos medias llaves coinciden, ¿no? A ver si abre. Has abierto la puerta. La puerta está con llave, entonces. ¿Y ahora? Uy. Eso es el gordo. Eso suena el gordo. Me pareció escuchar un... Me vibró el... Me vibró el mando. Eso es que... Huey. Esta puerta... Claro, es la puerta de las escaleras. Come on. Es la puerta de las que estaba cerrada. Ah, esta me lleva a la habitación. Ah, ahora puedo entrar por ahí. Huey. Vení, perrito. Creo que ya la había dejado abierta, que está cerrada. Ah, claro. Che, yo voy a grabar. A ver, se va a mojar y se va. Good boy. Vamos a guardar partido así. Vamos a grabar en la misma. Sí, porque no pasó nada todavía. Importante. Vamos a dejarlo grabar. Bien, para ir a hacer la llave era por este lado. Por la puerta que no cerró el... Está cerrada, porque ahí... Esto se lo había dejado abierto. Y esta nos llevaba a ese pasillo. Claro. Huey. Para caer. Come on. Para caer. Ahí está. Acá está. Entonces, sí, es una máquina de pensar placas. Acá está. REST. REST, las dos placas, REST. Has obtenido llave REST. Bueno. A ver. Esta es una llave grietada, llave REST. Y claro, ¿ves? Esto pasó a ser una placa. Una placa fina y metálica con letras grabadas. Seguramente lo vamos a poder usar
en el el coso rojo ese, que está allá. Bien. Come on. Para abrir la puerta esa que está allá, abajo de esa escalera. ¿Dónde era eso? Se me olvidé. Ah, por la puerta del jardín, cierto, ya sé. Ah. Huey. Ahí viene. Por acá. Huey. Y por acá. Esto en cualquier momento se me aparece el debilita. Me aparece. No te podía alejar del perro, por favor. Entonces tendría que ir. Claro, acá. A la puerta esta que abrimos ahora. Porque antes teníamos que ir por la otra escalerita del jardín. Esta puerta. Claro. Y acá pasábamos a la cocina. ¿Todavía está? Sí, todavía está. Vemos cómo se enoja el empieza a gruñir. Y acá yo. Vamos. Come on. Uy, no viene. Come on. Y a ver. Y este era el baño. Porque rest es baño de acá a la China. Rest room debe ser. A ver. Usa la llave. Llave rest. Usar. Camomila, bueno, esto era para recuperar energía. ¿Qué más hay acá? Una bañera. ¿Qué pasa? Ah, para esconderse. Bien. Esto. A ver. Por este otro lado. ¿Qué hay? Bueno. Perros de pis. Los baños del castillo son comunitarios. De momento me voy a aguantar un poco. La pileta esa. ¿Se podrá beber esta agua? Oh, qué sé yo. Estado recuperado. Ah, puntos de recuperación. Busca un punto de recuperación para sacar a Fiona de un estado de pánico y para que su energía se recupere por completo. Sin embargo, ten en cuenta que los puntos de recuperación no pueden usarse cuando te persigue un enemigo. O sea que si me está persiguiendo el gordo, el grandote ese, yo no puedo usar eso. Bien. ¿Esto? Nada. ¿Qué más hay? ¿El perro? Huey. ¿No por acá el perro? No por acá. Pues acá. Otra puerta. Acá. Ah, para esconderme. Bueno, esta la dejaría abierta ya, por las dudas. ¿Y esta? La puerta cerrada con llave. Una puerta de baño cerrada con llave. Bueno, vamos a acariciar los pibes. Good boy. Bueno, el baño tiene escondites. Es para tenerlo en cuenta. La bañera y. Y la cosa que hay. Vamos para allá. Bueno. Bien.
Acá hay un reloj, ¿verdad? Sí, acá hay un reloj. Acá, mira, podemos grabar acá. Sí, vamos a grabar. Vamos a grabar el 6. Bueno. ¿Y esta puerta? Decía que no tenía pomo. ¿Qué? No hay pomo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tiene de arriba? Una figura humana. Espera, aquí hay un gancho. Quizás si lo ato a algo, podré usarlo como pomo de puerta. Si lo ato a algo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? La marioneta que podemos usar de llave. Porque es una llave, eso ahí dice. Sus hilos están cortados por varios lados, dejando inservible a la marioneta. Hilos, la podemos atar, a ver. Se marca la espalda. Ajá, mira. Abrimos la puerta. Mira, escucha la música que nos ponen. Algo hay ahí, ¿eh? Vamos a acariciar al perro primero por la duda. Good boy. Y vamos a... Voy a grabar de nuevo, porque ahí lo abrí. Hizo un ruido raro. Voy a grabar ahí mismo arriba. Y vamos a entrar. Huey. Pequeñas barras de hierro. Este sitio es rarísimo. ¿Está intentando asustarme a alguien? Sí, sin duda. Uy, ¿qué pasó? No. Tornillos, clavos. Claro, esas eran las muñecas que estaban clavadas en la pared. Y así muere Fiona. Bueno, yo había entrado acá, por eso grabé y sabía que no podía entrar. Solo que quise entrar de nuevo para que vean una de las tantas trampas que hay en el castillo. Voy a cargar ahora enseguida. Sin duda que no se puede ir por ahí. No se puede ir por ahí. Pero vemos que hay una puerta con rejas ahí al lado. Vamos a entrar de nuevo, pero no vamos a ir por ese lado, sino que vamos a ir para este otro lado. Y acá está cerrada. ¿No habrá forma de subir esto? Escucha como la Hugh. Acá Hugh me estaba avisando que no podía ir por el otro lado. Esta reja dice, no habrá forma de subir esto. Ahí me está dando a entender que se puede subir. Y cuando nosotros venimos acá, que veníamos caminando, y encontramos esto, escucha. Esa trampita necesita algo. Juraría haber oído algo. Pero ¿qué pasa? Si yo me bajo, se baja. Entonces, ¿cómo hago? La única es hacer... Aquella silla no la puedo mover. Ya probé. No me deja hacer nada con la silla. Entonces, ¿qué te parece si lo sentamos a Hewitt acá? ¿Bien? Hay una orden que es... Entonces ahora, a ver si puedo pasar.
Y ya pasé. Bueno, ya no puedo ir. ¿Es o ahí se bajó la reja? Es un cortacircuitos. Bajar la palanca. Sí. ¿Y ahora? Come on. Come on. Uy, me quedé sin el perro. Pero parece que ahora esto se desactivó. Esa es la trampita. Ahí está el perro. Huey. Vamos a felicitarlo porque se quedó. Bien. Bueno, un ratito más y cortamos, Vamos. Vamos por acá, por acá. Por aquí. Aquí hay una puerta. ¿Y ahora? Acá hay algo que brilla. Teléfono. Teléfono. Bueno, levántalo. Ya que lo vas a levantar, levántalo. Sabía que iba a atender ella. O sea que la están vigilando. ¿Quién es este? Ricardo, de que nos salvó del grandote, ¿no? Ese que andaba con la capucha. El famoso Azoth. Y ella no sabe ni idea lo que es el Azoth. Hello. Hello. Are you there? ¿Qué está pasando, no? ¿Azoth? ¿Azoth? Uy, esa música. Uy, está el gordo, está el gordo. No hay Dolly, está el gordo. El ataque, el ataque. Uy, no, para acá, para acá, para acá. Me perdí. No sé. Para acá. El baño. Sí, por acá. Ahí se perdió. Se está apagando la música. ¿Cerrar la puerta? No cierra la puerta. Cerra la puta puerta. Se cojó en la bañera. Ahí está. Se buscó. Se veía que se iba a aparecer. Mira lo que aparece. Se arrastre. Es como huele. Si corre la cortina, estoy frito. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo se arrastre? Ahí me estaba por esconder. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo lo mordió? Lo pegó. Después voy a tener que dar energía, ¿sí? ¿Seguirá? Y bueno, se va. Zona despejada. ¿Cómo lo mordió el perro? ¡Qué bueno! ¿Che, se podrá salir? Que recupere la energía, Sierra, ¿no? Good boy. Ay, Fiona podía recuperar la energía. Okay.
Algo así, no lo he visto. Todo recuperado. Bueno. No sé si esa música es que viene el gordo. Hay que llamarlo. ¿Puede salir, no? Vamos a grabar. Vamos a grabar. Acá. Sí, vamos a grabar. Sí, grabemos en esta misma. Bueno, acá. Y estábamos. ¿Dónde era que habíamos entrado? Que nos corrió el gordo. Acá era la cocina. No, no, en la otra habitación, claro, no es acá. A ver, ¿se fue la gallina? ¿Para poder agarrar ese objeto? Ah, mira, se fue. A ver, puedo agarrar. Pollo seco, energía para el Huey. No, es acá, en la otra puerta. Por acá arriba. Huey. Vení, perro. Acá. En la puerta de la trampa. Entramos así, entramos por acá. Y por acá. Porque acá había cosas. Come on. Uno viene ahora. Voy a aparecer de nuevo. Levilitas. A ver, ¿qué tenemos? Ven, acá había algo. Como que no hay nada, está brillando. A ver si. Magnesia. Bueno, eso era para que si lo pisan. ¿Qué más tenemos? Un sillón. Go, Huey. Oh, espérate, mala. ¿Qué pasa? Control. Medallón alguna vez se había encontrado. Bueno, esta puerta estaba abierta. Me siga, ¿no? Go, Huey. No, ¿cómo no? Que venga. Come on. Mis neuronas. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Seguimos en la primer planta. Y no sé qué es todo esto, qué sé yo. Es una mierda el mapa este. Come on. Uno viene. Ahí viene. Acá hay una puerta. Ah, esta es la puerta. Es la misma que estaba del lado de afuera. ¿Será la misma? Abierta, ¿cuál estaba? Decía que estaba ya cerrada. E igual la puerta. Ahí la abrimos. Uy, hay luminiscentes ahí. No. Ni hablar de salir. ¿Qué más hay? Come on. Uy, no viene. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va a fallar el perro? ¿Por qué se fue para acá? Cuando hay una puerta. Huey. ¿Me va a seguir o no? Qué pasillo. Si se me aparece el gordo acá me echaba. No. No, escucha eso. Bueno, lo dejamos acá. ¿Sí? Lo dejamos acá. Voy a grabar el estado en el emulador y lo dejamos acá.
Llevamos casi una hora de juego. Bien. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo? Dejen sus comentarios ahí abajo. Realmente el juego está realmente muy muy bueno. Muy bueno. Mucha tensión, mucho suspenso. De esos juegos de perseguir, ¿no? De escaparse permanentemente. Mira, se me pararon los pelos de la tensión. De escaparse permanentemente. Acá no es tanta pelea, tanta lucha como en un Resident Evil, por ejemplo. Pero bueno, tiene todo esto otro, ¿no? De la tensión, de la música que te tensiona. Bueno, nada más por ahora. Lo seguimos en el próximo Hunting Ground. Vamos a llegar hasta Halloween, fin de octubre, con Hunting Ground. Estoy mezclándolos con Chrono Trigger, que es un juego que va a ser más largo, y otra temática, otra historia. Pero bueno, Chrono Trigger me va a llevar todavía un par de meses. Pero bueno, quería meter Hunting Ground en esta previa de Halloween. Así que gracias por pasarse. Síganme en las redes, suscríbanse al canal, apoyen el canal, así crecemos y puedo seguir sosteniendo esto y poder seguir jugando nuevos juegos, hacer gameplay y demás, ¿sí? Están mis redes ahí para que me sigan y se enteren de las novedades. Suscríbanse, denle la campanita, bueno, todo lo que se dice siempre. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.